Dios te bendiga y te guarde en este maravilloso día, viernes 8 de octubre del 2021. Qué gozo es poder saludarte. Te animo para que continuemos meditando y practicando lo que la Biblia nos enseña en la carta de Santiago capítulo 2. Vamos a volver a leer los versículos 14 a 16, los cuales dicen así: Hermanos míos, ¿de qué pues sirve que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice, que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? Hemos aprendido que nuestra fe en Jesucristo debe notarse de la mejor manera. Nuestra regeneración en Cristo por el Espíritu Santo debe ser evidente al punto de que nuestras buenas obras sean de inspiración para conocidos y extraños, para creyentes y no creyentes. Por lo tanto, la próxima vez que te quieras explayar con palabras de ánimo para alguien, con consejos bíblicos para quien está necesitado, primero deja que Dios toque tu corazón y no tus labios. Deja que Dios toque tu bolsillo y no tu memoria bíblica. Si dices que amas a Dios, ayuda. Si dices seguir a Cristo, demuestra compasión en el momento que puedes ayudar y hacer la diferencia en la vida de quien necesita que extienda tus manos y le ayudes con más que solo palabras que sí ayudan, pero no alimentan, que recuerdan las promesas de Dios, pero no nutren un estómago hambriento, que pueden llenar de fe en Cristo, pero no cubren el frío o el dolor. Cada bendición que expresamos con nuestra boca debe ir acompañada de la certeza de que esa persona tiene lo necesario para salir adelante. Si una persona te pide ayuda en la calle, dale ayuda y recuérdale lo que Dios quiere de él. Si te encuentras a alguien que padece necesidad, dile que Dios proveerá y sé tú mismo un canal de Dios proveyendo para sus necesidades. ¿De qué sirve la fe que no se compadece de los necesitados? ¿De qué sirve tanto prejuicio sobre argumentos del por qué no ayudamos? Si hemos nacido de nuevo, mostremos con hechos nuestra nueva vida en Cristo. La bendición de ayudar es más grande para quien ayuda que para el que recibe. Pero eso solo lo aprendes, lo valoras, lo disfrutas cuando te decides a poner en práctica el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pidamos a Dios la oportunidad de hacer su voluntad. Pidamos a Dios la oportunidad de aprovechar cada ocasión para hacer el bien, no solo de palabras, sino también de hechos. La Biblia dice en Gálatas 5:6 lo siguiente: En Cristo no importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa con Cristo es la fe que trabaja por medio del amor. Por lo tanto, la fe no se trata de algo intelectual, sino de algo práctico. La fe no solo es creer con la mente, sino que también se desarrolla la capacidad de amar, así como Cristo nos ama a través de acciones concretas que bendicen la vida de quien padece necesidad. Recordemos que la fe se escribe con amor, y el amor con fe siempre van juntos. Se dice que una vez un hombre estaba siendo perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El hombre ingresó a una cueva y los malhechores comenzaron a buscarlo por las cuevas anteriores a la que él se había metido. Con tal desesperación elevó una oración a Dios de la siguiente manera: Dios Todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba y vio también que apareció una arañita, la cual empezó a tejer una telaraña a la entrada de la cueva. El hombre volvió a elevar otra oración, esta vez más angustiado. Dijo: Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó: Señor, por favor, con tu mano poderosa, coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Este hombre abrió los ojos, esperando ver un muro tapando la entrada, y observó a la arañita tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores ingresando a la cueva anterior de la que él se encontraba. Ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces escuchó la siguiente conversación. Un hombre dijo: Vamos, entremos a esa cueva. Pero el segundo hombre le dijo: No, ¿no ves que hasta las arañas han tejido su telaraña? Nadie debe haber entrado en esta cueva desde hace tiempo. Sigamos buscando en las demás cuevas.
La fe es creer que se tiene lo que no se ve. Perseverar es lo importante. Hay una bella frase que dice: si le pides a Dios un árbol, te lo dará en forma de semilla. Pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana son lo que necesitamos, pero Dios nos da aquellas con las cuales nos muestra que con cosas muy sencillas, Él puede hacer mucho más. Cuando recibamos de Dios la respuesta a lo que pedimos, mostremos su amor. Aun si lo que pedimos no viene como nosotros lo esperamos, enfoquemos nuestra vida en una fe que haga el bien, que cumpla los planes de Dios. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que sigas poniendo tu fe en práctica. Que sigas teniendo un bendecido día y un excelente fin de semana. Dios te guarde.